continuamos con esta parte, antes también quería hacer un pequeño, no, solo, bueno, quería hacer solo un pequeño apunte y creo que también parte de la responsabilidad también como gestores es que hagamos también un ejercicio de no precarizarnos ¿no? y que muchas veces caemos en eso y entonces a la vez que exigimos que no haya una precarización luego somos nosotros los primeros en precarizar al resto del sector y entonces que también hagamos un ejercicio de conciencia de lo que pedimos, por los presupuestos que ofrecemos y que, que se eso genere, bueno, pues por lo menos que asumamos también la crítica, que eso pueda darse y que también seamos conscientes de que bueno, pues por 300 euros no te puede hacer una obra de arte, una mediación y un proceso participativo. ¿no? Entonces creo que entre todos también tenemos que hacer este ejercicio también de, oye, eh, ¿no? relaja la raja. No, que decía, que decía, unos, que decía unas amigas. Eh, no lo digo por el ministerio. Está, ¿eh? pregunta. Entonces... Eh, <laughs> nos acompañan ahí muchas veces, ¿no? Que somos algunas y algunos ¿no? muy expertos de la palabra y luego después hay siempre ¿no? como una pequeña obsesión con la palabra, ¿no? Y parece que la palabra es la única capaz de contarnos cosas y luego descubrimos que hay múltiples formas que a veces habíamos olvidado, como por ejemplo ¿no? las artes escénicas y vivas que nos traen el cuerpo y como el cuerpo también puede contar, o como el dibujo, ¿no? A veces también nos puede hacer un ejercicio de relatoría, ¿no? En, ese, en esa práctica... Seguramente muchos de nosotras y nosotros aprendimos lo que eran los comunes por un dibujo referencial que hizo Carla hermano ¿no? que domina, y siempre que hablamos de los comunes usamos ese relato. ¿Por qué? Porque nos permitió, a través de un dibujo, ¿no? entender toda una complejidad. Pero claro, eso encierra a la vez ¿no? todo un proceso complejo de síntesis. Entonces, bueno, en ese sentido ¿no? nos acompañan Carla Bosserman, que es doctora en Bellas Artes, que además hizo su tesis sobre los relatogramas, es vecina también de galicia aunque actualmente no vive, no vive en galicia pero volverá lo sabemos y eh, eh, adela vázquez eh, es investigadora, además experta también en cuestiones de, en, en patrimonio y socialización, de la, de socialización del patrimonio, y compartimos también la codirección de un espacio independiente aquí en Santiago de Compostela, y entre ellas forman la agencia de la relatoría gráfica, o sea que este <laughs> encuentro posibilitó un nuevo entramado también empresarial, <laughs> empresarial, político y colectivo. Eso es. Sí. Y entonces. Lo que sí que vamos a hacer, aunque no nos desvelen todavía su trabajo, pero simplemente por situarlo, aunque lo van a hacer ellas, pero vamos, es, o sea, si nos explotó la cabeza en el encuentro, ¿no? A todas y todas nosotros de tantas voces, problemas, ideas, tensiones, ellas nos llevan estando en todo el encuentro intentando relatar lo que aquí ocurrió a través del relato gráfico, o sé sea que antes de ver los resultados, vamos yo por mí toda una admiración infinita a todo este trabajo y agradecimiento por esa capacidad de síntesis que es siempre, ya lo sabemos todos, cuando tenemos que ¿no? Ordenar los contenidos compleja. Así que vamos, ya adelante, todo el aplauso y, y nada, toda... qué un honor estar compartir este espacio con vosotras. Ahí, gracias, gracias, Fran. Eh, sí, bueno, la, la parte buena de la presentación que vamos a hacer es que tenemos capacidad de síntesis, ¿vale? <risa> <risa> que entiendo que estamos todas cansadas. Eh, voy a comenzar leyendo un poco para no enrollarme y os vamos a compartir un poco qué, qué ha ido pasando estos días. Eh, boas tardes, eu son Carla e quero comenzar en galego para compartir a miña alegría lingüística. Sinto me afortunada de poder estar a aprender esta lingua na Escola Oficial de Idiomas Jesús Maestro de Madrid, nun exercicio de reparación pola pérdida na cadea de transmisión dunha lingua a pesar de ter orixes galegos e ser veciña. Eh, teño que decir que por máis escolas públicas onde aprender galego e por máis linguas nas escolas públicas, Con eso, ¿vale? voy a seguir ahora en castellano. Eh... Desde, el, desde el martes, ¿no? Estamos viviendo. era el martes, ¿verdad? Sí. Desde el, desde, desde el martes. Eh, estamos haciendo como un ejercicio colectivo, ¿no? De esta cosa que creo que ya se ha llamado aquí una mirada de década. Eh que de alguna manera también nos ha hecho a nosotras pensar eh, esta cosa ¿no? que, que el martes daba inicio a las conversaciones de que hacíamos hace diez años, no me voy a poner nostálgica, no os preocupéis, pero sí que tengo que decir que ya hace en realidad más de diez años que dibujo y escucho y que hago relatoría gráfica en procesos, espacios eh, y colectivos que están en realidad muy vinculados con el encuentro de, eh, de cultura y ciudadanía. Que, que, bueno, que, que han ido saliendo estos días ¿no? que tienen que ver con los laboratorios ciudadanos con los espacios de cultura libre con la red de arquitecturas colectivas con proyectos de memoria vecinal y de barrio con comunidades de pastoreo ¿no? y, y bueno ese auge ya un poco como cuestionable de las ruralidades no como foco eh, y en uno de esos procesos hace unos diez años conocí a Dela y bueno también conocí a Fran. En, en aquel momento nos vamos a poner ahora un poco Nostálgico. eh, nostálgicos. Oh. Eh, y, pero me siento muy afortunada de poder estar aquí con, con ella compartiendo esta labor documental porque no, no hemos parado de, de hacer esto y, y nuestra intención es seguir haciendo esto, ¿no? O sea como que hay una mirada de, de pasado pero también de presente y de, y de futuro. En este encuentro también eh, queríamos aprovechar para decir que, que nos está haciendo pensar eh, en que no solo nosotras, eh, eh, somos más compañeras de esta futura agencia de relatoras, eh, que llevamos mucho tiempo eh, dibujando y que tenemos un material documental que es frágil, que es barato en el sentido material, ¿no? que, que es de papel, que es de rotulador. Y que, bueno, nos interesa pensar, como se decía ayer, que si estamos en ese supuesto momento post-custodial de los archivos, ¿qué papel van a tener este tipo de registros ¿no? en los archivos futuros? Y dicho eso, ahora tengo que pedir a alguien que, que le dé al play del PDF. Ahí está, ahí está, ahí está, ¿Dentro vídeo? <laughs> no es un vídeo, pero os vamos a mostrar... Eh, Básicamente algunas de las relatorías del martes y del miércoles, porque las de hoy no nos ha dado el tiempo de escanear y, y volcarlas aquí, pero han hecho circular una carpeta amarilla y una violeta. Eh, que tienen las relatorías, digamos, originales, las de papel, y para que las podáis ver como en directo, si veis que no llegan, reclamad a las vecinas. Mm. Eh, y tenemos que decir también que sí que es verdad que creo que no hemos querido contabilizar las horas de escucha porque nos daba un poco de miedo, pero también ha sido un ejercicio muy bonito. Mucha gente ha venido a, a, a decirnos, ojo, ¿cómo aguantáis? ¿No se explota la cabeza? A veces sí, <laughs> pero... Realmente cuando bueno, te dedicas a esto, como también adquieres como un, un amor por la concentración y la escucha que se ejercita y que os invito a, a practicar, que también es un gustazo. Y no hay eh, relatoría de todo lo que ha pasado aquí y lo queríamos también señalar. Éramos dos, que no siempre somos dos, eh, tenemos que ser más. Porque eh, realmente no hemos podido cubrir eh, pues, los paseos, los talleres eh, y un montón de otras cosas que quizás tienen más que ver con la dimensión, aunque sea física, eh, calle, ciudadanía, y que creo que para otros años podría ser un reto interesante. Bueno, Carla decía que era afortunada por... termos feitos juntas este trabajo, pero afortunada son eu. porque para min ela é unha mestra de mes de amiga e eu fago isto grazas a ela que a coñecín fai non dez, que creo que once anos, pero se si volto a vista atrás, para min isto é un desexo que tive no seu momento, facer isto aquí agora, non sei se si era, eh, visualizaba este contexto concretamente, pero si sí en Galiza, non? Que, que é a terra tamén que nos une. E, e estando aquí con Fran, ainda máis, porque eu os coñecín os dous no mesmo lugar é simplemente dar as grazas o que aquí vedes como eses, eu sempre os vexo como uns objetos distinguidos eh, que nos distinguimos con nosa mirada en un proceso tamén de selección de análise que, que, que tamén non está exento de, de unha cuestión de, de poder, autoridade como nos mesmas dende esa particularidade Eh, facemos este registro documental do que non so voso so, e das outras que non están aquí, que son esas voces que vos trouxete des aquí adentro, non? E non só so podemos estar nestes dous espazos, non? Que son o, como, o que representa o pasado ou este presente futuro deste Centro Galeo de Arte Contemporánea. E tamén reflexionamos moito sobre como non... Claro, estábamos sentadas concretamente na libreta, non? Pero sí que houve un movimento e íbamos atopándonos con vos tratando de tamén ampliar esa mirada máis alo lo de aquí eh, do que pasaba concretamente nas mesas de proxectos e debates. Non? E aí atopamos cousas e eu, un pouco como Clara, fixen, bueno, retomando algo que sempre di que, que sen memoria non hai imaginación, E retomando a pregunta, que esa pregunta que sou dando, sobre todo a última pregunta, non? que como nos imaginamos o sector cultural, a cultura, en dez anos, con dereitos, nas periferias, con outras voces, coas migrantes, coas ausencias, ollando cara a outros lugares, coa memoria e sen nostalgia, celebrando con honestidade, con activismo, sen guerra e con amor, e reparándonos. No rural, camiñando, pisando un chan común, con paciencia e escoita, en movimento social, coa forza da espiritualidade, escoitando talento sen violencias psiquiátricas, con espazos ocupados con masa crítica. Que nos sorprenda con novos relatos sociais coidándonos con aire limpo, terra fértil e auga potable, con melanina. <laughs> y así para simplemente como rescatar algunas cuestiones como que hemos ido observando que os sonarán a la mayoría porque en realidad lo que hemos hecho es escucharos eh, sí que queríamos bueno por un lado no disculparnos porque no sería eso pero eh, bueno, rebajar la tensión de responder a esa pregunta ¿no? sobre los 10 años, sobre el sector, ¿no? como, como estas preguntas que, bueno, que en realidad bueno, no son fáciles de responder. Eh, así que gracias por el esfuerzo. Pero bueno, más que mantener como la conversación sobre las preguntas, no, nos gustaría rescatar como dos cosas. Unas que tienen que ver con la celebración, que es algo que también eh, ha salido mucho. Y, y como cosas que de alguna manera sí o sí nos gustaría como dejar claro que, que, que aquí se, han, bueno, se les ha dado valor ¿no? en términos de celebración del recorrido de los encuentros y de todo lo que implica eso a nivel de la, de la red de relaciones que mueve. Entonces, por un lado hemos apuntado aquí en estos registros gráficos ¿no? como que es importante celebrar lo recorrido, lo, lo andado, lo caminado, ¿no? lo, lo logrado. Es importante celebrar que se hayan incorporado más voces y más diversas, que creo que esto también ha sido un motivo como de, bueno, de aliento, deseo, reto eh, y todo eso. Eh, que se está celebrando el plan de derechos culturales también, que, pues, que tendrá eh, sus fisuras, pero es un motivo de celebración absoluto. Que haya un reconocimiento, a pesar de la precariedad, etcétera, etcétera, de las figuras de las mediadoras y de la mediación artístico-cultural, como que en estos diez años haya logrado cierto reconocimiento. Eh, que haya más acentos y más lenguas en espacios como este. Que haya un consenso que celebramos sobre la memoria como un, bueno, una, una herramienta poderosa de futuro y que haya un consenso en que la nostalgia no es nada operativa. Eso lo celebramos. Eh, y además de eso, eh, queremos rescatar como algunas cosas que tienen que ver con el deseo y la reivindicación. Por un lado, y esto ha insistido mucha gente y creo que es algo en lo que tendremos que seguir insistiendo en los próximos diez años, que evidentemente tiene que ver con mejorar ¿no? las condiciones materiales eh, y laborales de las personas que, que trabajan en estos ámbitos en que trabajamos. También se ha hablado mucho de la necesidad de que haya bueno, pues mayor eh, apuesta y financiación pública para muchas de estas iniciativas, y esto lo voy a decir un poco en, en términos de broma, pero que tiene que haber fondos más allá de la Caraso, ya me entendéis. Eh, no, no podremos vivir, seguir viviendo así diez años más, creo, y, y tiene que haber otras, otras fuentes. ¿no? Eh, también que, bueno, como esta idea ¿no? de... Bueno, de intentar generar unas políticas que apuesten por que los programas se consoliden, se mantengan, se cuiden y, y no dependamos como de temporalidades que, que no ayudan a que, bueno, que estas experiencias sean transformadoras. También celebramos mucho y hemos disfrutado, además, especialmente de, de hablar de una cultura de movimiento ¿no? y de entender que todas las comunidades migrantes. Eh, que nos acompañan y no nos acompañan ahora mismo físicamente, eh, nos dan una oportunidad increíble para ampliar nuestra cultura, que es la cultura de todas. Y creemos que eso es como una labor del sector importante a hacer, o sea, como a generar ese, bueno, eh, ese, bueno, ese paradigma cultural donde lo vivamos como una suerte y una oportunidad maravillosa. Eh, y en este sentido quería rescatar algo que pasó esta mañana eh, en una de las mesas en el, en el Museo Pogo, a, aquí al otro lado. ¿no? <laughs> eh, y, y, y se ha dicho ¿no? que, bueno, teniendo en cuenta que es un museo etnográfico, ¿no? eh, quizás esta afirmación haga un sentido como más concreto, pero creo que es una pena que esta reflexión no se extienda, por ejemplo, también a este otro espacio, que no sé si la ha habido, ¿eh? como que es algo que, que me gustaría saber. Eh, pero se decía que el, el Museo del Povo Galego ¿no? pues, pues tiene que ampliar su relato ¿no? y que tiene que incorporar a nuevos y a nuevas galegas, a galegas afro y a galegas que vienen de otros sitios. ¿no? Y, y eso creo que, bueno, que, que es algo que no es solo una, una responsabilidad de los museos etnográficos, que también ¿no? que, que, que la deberíamos asumir también ha habido un deseo y una reivindicación porque haya más niñas personas mayores cuerpos diversos ¿no? como en este tipo de encuentros y en las programaciones y en los proyectos culturales y de alguna manera se ha respirado como un ambiente ¿no? que hemos resumido en no habrá ciudadanía sin diversidad y que creemos que esto también es importante como cuidarlo se ha hablado mucho de la necesidad de, bueno, de que haya menos o que haya otros procesos burocráticos que no eh, atasquen los procesos, que las instituciones sean más flexibles y abiertas, que sepan acompañar procesos y no solo financiarlos y, aud y auditarlos, eh, y que también pues, lo que hay que se use más y mejor, ¿no? y que sea más fácil usar eh, las infraestructuras y los recursos que, que ya existen se ha vuelto a hablar mucho de más 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 descentralización de más más resemantización y de más más retorno también de la necesidad reciente ¿no? eh, que Marta nos traía ahora de, y bueno y todas las otras compañeras de la mesa de hacer memoria histórica de Internet y, y trabajar también en un bueno en una Internet eh, vivible y y como un poco conclusión final, le, le tomamos unas palabras a, a Pedro. De, decemos que esta mañana, cuando presentaba la red Planea, ha dicho algo así: como que igual todo esto se podría resumir en revertir la cultura del odio y recuperar el amor por lo público. ¿Recuperar el nuevo, perdón? El amor por lo público. Recuperar el amor por lo público. Bueno, pues muy bien. Ah, ¿O estás en contra? <laughs> Eso es eso. ¿Terminaste eso? Sí, sí, sí. sí. Nada, pues eh, nada, que muchísimas gracias por el, uh -huh. el esfuerzo ingente ¿no? que es después de toda ¿no? la densidad de temas y haber sido capaces de hacer ¿no? esta recogida final y, sobre todo, hacerlo en el mismo día. O sea que, de nuevo. Eh, muy 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 agradecidas de hecho de haberlo sabido yo venía a esta parte no me he quedado con el final no, que fue todo un gusto compartir el tiempo en el encuentro eh, nada de nuevo muy agradecidas continuamos con la siguiente mesa si os parece